Somos Impacto BTV, el poder de la noticia. Buenas tardes, Honduras. Sean bienvenidos a una nueva emisión a través de este su canal. Con el paso de los años nos han llamado de diferentes formas. Vika, Canal 9, el canal de los Olímpicos, el canal de las novelas turcas, el canal de la revista. Pero ¿sabe qué también somos? Somos el canal que informa objetivamente y está decididamente del lado del pueblo hondureño. Son 38 años, casi 4 décadas. Y antes de comenzar este noticiero, tenemos que agradecerle a usted que está del otro lado del televisor, porque gracias a usted y gracias a Dios estamos aquí y continuaremos del lado del pueblo hondureño. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros contentos de celebrar este 38 aniversario del Grupo BTV. Hemos avanzado, hemos mejorado y sobre todo por ustedes, para llevarles lo mejor y nosotros complacidos de formar parte de ese gran equipo humano que está para todos ustedes. Estos son nuestros titulares. Se terminó la era de las mascarillas. A partir de mañana viernes ya no será obligatorio utilizar cubreboca. Además, tragedia familiar. Padre envenena a su propio hijo de 3 años para después quitarse la vida. En tanto, enfermedades renales son la quinta causa de muerte en Honduras, aseguran los médicos expertos. Y en Impacto Deportivo, Olimpia saca la casta y golea al bicampeón del fútbol mexicano. Y como ha sido durante los últimos 38 años, esta y más informaciones a través de su noticiero. Impacto BTV, el poder de la noticia. Buenas tardes, qué gusto que nos acompañe. Hace 38 años nació BTV y durante estas casi 4 décadas se ha ganado un lugar especial en el corazón de los hondureños. Iniciamos como Vika o Canal 9 y hemos ido evolucionando para llevar el mejor entretenimiento. Estamos de cumpleaños este 9 de marzo y nos place recibir el aniversario del Grupo BTV, que a través de sus noticieros, espacios de entretenimiento, producciones y grandes eventos deportivos ha demostrado estar siempre al lado del pueblo hondureño. Fundado el 9 de marzo de 1985 por la compañía Voz e Imagen de Centroamérica, mejor conocida como Vika, nació Canal 9, con el objetivo fundamental de informar y ofrecer contenidos de entretenimiento y de corte noticioso. Los años han ido pasando y BTV ha estado ahí para escribir la historia del lado del pueblo hondureño, atestiguando los grandes cambios en la política, las novelas que viven en el recuerdo y el deporte que tanto apasiona a este país. ¡Aquí está Pinoza! Sin embargo, el corazón de este canal lo comprende sus empleados, que han dedicado vida y alma a esta empresa. Trabajo para BTV desde hace aproximadamente 9 años y desempeño el puesto de la gerencia técnica. Mi nombre es Luis Durón y tengo 29 años de trabajar para BTV. Mi nombre es Julio Peña y tengo 28 años de laborar para la empresa BTV.
Son años de compromiso con usted y con la empresa. Pero estos años han formulado una pregunta. ¿Qué es para usted BTV? Para mí BTV es mi segunda casa. Es casi como una familia. Y me siento muy, muy compenetrado con el proyecto. BTV es la casa que me vio nacer como profesional del periodismo. Es mi segunda familia, aquí donde pasamos la mayor parte del tiempo. Y es esa empresa realmente que me dio la oportunidad de trabajar como periodista. El aprendizaje ha sido grande y el desarrollo de mi persona para aprender ha sido para bien. Hola a todos, soy Gabriela Salazar y soy la presentadora de Café Caliente y un gusto pertenecer a esa familia y a ese team, pero también hacer parte de BTV y felicitarlos a cada uno por su 38 aniversario, una empresa que siempre te da la oportunidad de crecer y retarte día a día con tu profesionalismo. Al final, los que estamos delante y detrás de las cámaras conformamos una gran familia, una familia que no olvida a los que hoy no están, pero nos ayudaron a ser lo que somos. Hola a todos y a todas. Aquí tengo a alguien que los quiere saludar. Hola. Hola a todos. Son 38 años siendo la voz de la denuncia y el acompañamiento ideal de las tardes y las mañanas. Son 38 años, pero hoy, mañana y siempre. BTV somos todos. BTV somos todos. BTV somos todos. Y bien, nuestro director ejecutivo también tiene un mensaje para la fiel audiencia del Grupo BTV y sus empleados, de quienes destaca el gran compromiso de entretener e informar con objetividad y veracidad, por lo cual es preciso enaltecer esa gran labor. Te cuento una cosa, 38 años, Janet, no es jugando, ¿verdad? Comenzó hace 38 años una señal que cubría pues prácticamente San Pedro Sula, ¿no? Después se hizo regional del norte, se asienta en la región norte y por ahí creo yo que de repente hace como unos 10 años comienza a generarse también la señal acá en Tegucigalpa y finalmente hace como 5 o 6 años ya se asienta la base de Vica Televisión, que se convierte en BTV, se convierte en la cabeza de un grupo de medios de comunicación con televisión, con radio, con digital, y luego se convierte en parte con alianzas firmadas estratégicamente a nivel de todo Latinoamérica, incluyendo presencia en Estados Unidos, porque nosotros tenemos nuestros programas acá de acción. BTV están presentes en Telecentro, en Estados Unidos, en el canal 429 de DirecTV. Y retomamos nuestra agenda informativa porque el diputado y médico Carlos Umaña asegura que ya era tiempo de que se eliminara el uso obligatorio de la mascarilla, ya que la positividad de casos de COVID-19 es solamente del 3%, es decir, la más baja desde que se detectó el primer caso de COVID en nuestro país. El uso de la mascarilla está adecuadamente ya eliminado. Todos los médicos en el Congreso Nacional tenemos ya algún tiempo de haber dicho que la mascarilla debe ser eliminada y dejada opcionalmente. Esa es una ley que fue consensuada con todo el Colegio Médico, la Secretaría de Salud. Así que a mí me parece, de hecho ustedes me están viendo sin mascarilla aquí, este es un ambiente abierto. Y yo que he sido uno de los médicos más mediáticos de la pandemia, mi opinión fue positiva de que se eliminara la mascarilla y que quede la Secretaría de Salud encargada de decidir cuándo la volvemos a usar. Yo espero que no exista otra oleada de COVID. Entonces, será la Secretaría de Salud quien decida el área, la zona, las horas, etcétera. Y eso es muy bueno, empoderar nuevamente a la Secretaría de Salud. ¿La positividad cómo está hasta el momento? ¿No? 3%, la más baja de la historia, de 3 años. El 11 se cumplen los 3 años del caso cero y hoy estamos a 3% de positividad. Y siempre en este mismo tema, después de 3 años del uso de la mascarilla, los adultos mayores rechazan la decisión que tomó el Congreso Nacional, asegurando que el COVID no es un juego y ha tenido fuertes estragos en sus vidas.
que yo digo que no debe. Por ejemplo, en andar en buses, en grupos así, uno tiene que protegerse uno, ¿verdad? Y eso, y esos casos, porque mi esposo, cuando comenzaba el virus, mi esposo cayó enfermo. Y aquí estoy todavía luchando que lo traigo. Cada vez que vengo aquí, pues, que toca todo. Todos los órganos, eso. No solo una cosa, sino que hasta los huesos. Infecciones que tal vez uno ni sabe. Y salen las infecciones. Entonces, para mí, esto es una protección. Para nosotros. Continuamos con las informaciones y vea esto que es una verdadera tragedia. Un hombre envenenó y asesinó a su propio hijo de 3 años de edad para posteriormente quitarse la vida en el acto. ¿Qué motivó a este hombre a hacer esto? Valery Bulnes nos lo cuenta. Buenas tardes, Valery, le escuchamos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias compañeros en estudios. Bueno, en efecto, en este momento me encuentro desde el Ministerio Público debido al caso que ha consternado a la población capitalina debido a que un padre de familia ha envenenado a su hijo de 3 años a causa de ingerir una pastilla de curar frijoles. En este momento me encuentro con la relacionadora pública del Ministerio Público, Isa Alvarado, quien nos va a dar más detalles sobre el ingreso del menor. Sí, buenas tardes, así es, pues médicos forenses realizaron el levantamiento cadavérico de un bebé de 3 años, ¿verdad? Se le practicó su respectiva autopsia médico-legal y en su momento pues los médicos determinarán cuál fue la causa y manera de muerte del menor. De igual forma se realizó el levantamiento cadavérico del padre del menor, que corresponde al nombre de Eric Cerrato Álvarez. Este cuerpo pues ingresó el día de hoy en horas de la mañana, a las 7 y 15 de la mañana. Equipo de médicos pues practicaron lo que es la respectiva autopsia médico-legal para de igual forma determinar en su momento cuál fue la causa y manera de muerte de estas dos personas, de que es padre e hijo. En su momento ya se han presentado familiares de las víctimas para hacer el retiramiento de los respectivos cuerpos. Sí, pues ya se retiró el cuerpo del bebé de 3 años, ya fue retirado por sus familiares y pues solo a la espera de que retiren el cuerpo del señor Eric Cerrato Álvarez, ¿verdad? Que tienen que presentar toda la documentación que pide pues el Ministerio Público para lo que es el retiro de cadáveres. ¿Algunas reacciones por parte de estos familiares debido a este caso? Bueno, sí, se han acercado familiares a estas oficinas forenses. Recordemos que son ellos los encargados de retirar los cuerpos. Medicina forense, pues solo le toca su parte, que es practicar las autopsias médico-legal y establecer en el dictamen médico cuál fue la causa y manera de muerte de estas dos personas. Información que pues después es trasladada a lo que es la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que es la que investiga las muertes en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Isa Alvarado, relacionadora pública del Ministerio Público. Y bueno, muy lamentable de que este padre haya tomado la decisión de quitarle la vida a su hijo de 3 años y luego a esto también quitarse la vida y haciendo esto prácticamente un suicidio. Prácticamente se desconocen las causas por qué el señor Eric Cerrato haya tomado esa decisión. Muy lamentable y bueno, con esto retornamos a estudios. Así es, Valery, muchas gracias. Lamentable noticia, por supuesto. Bueno, es momento de cambiar de información porque les tenemos a ustedes también una nueva temporada Locura Digital, las mejores bromas, lo mejor del cine, los videos más virales. Tu Mundo Gamer, Locura Digital, todos los domingos a partir de las 8 de la noche, solo por BTV, presentado por Claro. Activa tu Super Pack de TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Claro que sí. Gracias, Janet. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial y es que la canasta básica se ha incrementado un 15% este año.
Esto es Impacto BTV, el poder de la noticia. Gracias por continuar informándose con nosotros. Tenemos buenas noticias porque ahorra dinero con Puma Priest. Descarga la nueva app de Puma Energy y acumula puntos Priest para canjearlo por descuentos en combustible y Super 7. Puma Priest, parar, canjear, seguir. Retomamos de esta manera nuestra agenda informativa. Ponga atención a este curioso hecho, porque mientras estaba realizando cobro de extorsión, ha sido detenido supuestamente el quinto implicado en el asesinato de 7 personas, hecho que ocurrió el pasado sábado en Comayagüela. Walter Pérez nos brinda los detalles. Buenas tardes, Walter, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Me acompaña el portavoz de la DIPANCO, Mario Fu. Ha sido capturado el quinto implicado en esta masacre ocurrida el pasado fin de semana en Comayagüela. Hablamos de alias El Diablillo. ¿Nos confirma esta información, licenciado? Qué gusto poder saludarle, Walter. Saludos también a los compañeros en el estudio central, a los amigos televidentes que se informan a través de Impacto BTV a esta hora de la tarde. Recordemos que en relación a estos hechos violentos que se suscitaron durante el fin de semana en la capital de la República, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado puso en marcha un despliegue operativo bastante fuerte con un componente basado en la focalización de los trabajos de inteligencia e investigación para lograr ubicar y capturar de forma inmediata a los responsables de estos hechos. La operatividad ha tenido un alto grado de éxito. Recordemos que hace algunos días se capturó a los primeros 4 miembros activos de la pandilla 18 vinculados a este homicidio múltiple. Ellos fueron identificados con los alias de El Plomo, alias El Chino, alias Peluchín y alias El Malhumorado. Este último es cabecilla, coordinador de estructuras criminales de la pandilla 18, era el que emitía instrucciones para la comisión de homicidios, cobro de extorsión y por supuesto la venta y distribución de drogas. El lograr capturar a estos primeros 4 miembros de la pandilla 18 vinculados a este hecho permitió agilizar las líneas de investigación, y es así que en las últimas horas en la colonia Alemán de Comayagüela, luego de permanentes trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia, se logra darle captura a un miembro más de esta estructura criminal identificado con el alias del Diablillo. Él fue sorprendido mientras realizaba una ronda de cobro de extorsión. Sin embargo, al hacer el cruce de información, se logra comprobar que él es uno de los implicados en este hecho violento, sumándose a la lista de los ya capturados. Alias el Diablillo en este momento ha sido sorprendido en posesión de dinero en efectivo proveniente del cobro de extorsión, además de varios aparatos telefónicos. Hay evidencia técnico-científica que lo vincula mediante un video de seguridad en el homicidio múltiple, y sorpresivamente este día portaba la misma vestimenta que utilizó el pasado sábado al participar en este hecho violento. ¿Esta será la evidencia presentada ante los juzgados correspondientes por el delito de esta masacre ocurrida el sábado? En un primer momento él irá acusado por el delito de extorsión, fue sorprendido cometiendo el mismo ilícito mientras realizaba una ronda de cobro en este sector de la colonia Alemán. Sin embargo, el soporte técnico-científico que brinda este video proporcionado a través de cámaras de seguridad servirá también para fortalecer el expediente investigativo y presentarlo como uno de los hechores de este homicidio múltiple cometido el pasado sábado en Comayagüela, donde perdieron la vida 7 personas. Muchas gracias a Mario Fu, portavoz de la DIPANCO, en torno a esta importante captura que se ha originado en las últimas horas en un sector de la capital. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Muchas gracias, Walter, por esta información. Ahora, los pescadores del Namasigüe, Choluteca, se tomaron desde las 4 de la mañana la carretera en la zona de Los Rincones, exigiendo al ministro de Ambiente, Luqui Medina, que firme el proyecto de protección del mangle en el Golfo de Fonseca, esto por 30 millones de dólares, afectando a miles de familias sureñas. Veamos los detalles. Sí, estamos en un seguimiento de esta toma de presión al gobierno, debido a que el ministro Luqui Medina no se ha tomado el tiempo para poder discutir y que aprobar la continuidad del proyecto de restauración de mangle en el Golfo Fonseca. Son 2.173 hectáreas que se van a restaurar de mangle, ¿verdad? Se están manejando 34 millones de aprobados para este proyecto de dólares, ¿verdad? Donde alrededor de 22 millones de dólares van a ser canalizados de forma directa a las comunidades beneficiarias del proyecto. Bueno, el gobierno de México ha abierto las puertas ya a dos bancos que financiaban a Replane para este proyecto. Desde el año pasado que Replane no vio el asilo legal con respuesta del gobierno, México los recibió a manos abiertas y ya están invirtiendo en México.
Entonces, sinceramente nos preocupa a que nuestro gobierno, a través de estos ministerios, no está respondiendo con la agenda ambiental de la presidenta Xiomara. La práctica hemos estado en el ICS, por lo tanto necesitamos que esto se resuelva de la mejor manera. Luque ha manifestado precisamente hace pocos minutos como reacción que nos sentemos a una mesa de diálogo, pero necesitamos una mesa de diálogo, un diálogo franco y sincero. Continuamos con las noticias, y es que en el marco del Día Mundial del Riñón, autoridades médicas instan hasta la saciedad desarrollar hábitos saludables de alimentación, ya que la insuficiencia de este órgano está cobrando muchas vidas. Mariela Manzanares con los detalles. Buenas tardes, Mariela. Muchas gracias. En el estudio central de Impacto BTV Meridiano, y es que en la Semana del Riñón queremos destacar que de las principales causas por la que una persona fallece en Honduras es justamente por esta enfermedad. Hablemos más sobre este tema con el doctor Dani Tábora, nefrólogo de la zona norte. Doctor, preocupación, la gente de pronto no entiende el impacto que tiene esta enfermedad. Buenas tardes. Muy buenas tardes, agradecido por la entrevista. Pues la verdad, la enfermedad renal crónica ha ido tomando auge en la tasa de mortalidad o morbimortalidad de nosotros los hondureños, en vista de que el descuido y la no efectividad de los tratamientos hacia la orientados al ejercicio físico, a bajar de peso, a comer más sano, no son muy fuertes, ha incrementado la incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica. Estos días leí en el diario una noticia muy deprimente, ya que el 98% de los sanpedranos está en índice de obesidad severa y no son anuentes a bajar de peso, no quieren bajar de peso. Esto los va a predisponer más adelante como país a que la enfermedad renal crónica siga aumentando y le gane la enfermedad cardiovascular, ya que estos pacientes terminarán en diálisis más que todo. Básicamente es un efecto dominó, la obesidad, y luego a raíz de la misma se contrae y uno se enferma de enfermedad, bueno, en este caso de insuficiencia renal. Sí, ya que la obesidad es la cuarta causa por la cual el paciente ingresa a diálisis. La primera causa a nivel mundial y en nuestro país, pues no es la excepción, es la diabetes mellitus, y la segunda causa hipertensión, y tercera causa problemas cardiovasculares. Y la obesidad se ha optado como la cuarta causa y es una enfermedad que va en ascenso, ya que los pacientes obesos somos pacientes enfermos. Doctor, ¿podría considerarse que esta enfermedad renal podría ser en un futuro la pandemia más grande que enfrenta Honduras? Hay múltiples estudios que dicen que vaya de aquí a 30 años o en el año 2032 van a haber 392 millones de personas con enfermedad renal crónica. Hay un estudio que hay que recalcar en Estados Unidos que se hizo en el año 2021 en plena pandemia, donde dice que uno de cada 7 personas norteamericanas padece un grado de enfermedad renal crónica y 3 de cada 1 padece síntomas y 9 de cada 10 no sabe que portan una enfermedad renal crónica severa. Bueno, gracias al nefrólogo Dani Tábora en la zona norte, que nos brinda más detalles en torno a la concientización sobre el consumo de la alimentación y la importancia ante esta patología que, bueno, ha cobrado la vida de muchas personas. Con esa información, retornamos al estudio central. Gracias, Mariela Manzanares, por este informe. Mientras tanto, los médicos mandan mensajes contundentes a todos los padres de familia de prestar atención a la alimentación que sus hijos consumen, ya que la obesidad infantil ha incrementado en gran medida, provocando enfermedades como la diabetes o la insuficiencia renal. Lamentablemente, la obesidad antes creíamos que era de la persona adulta, de la persona que ya estaba desarrollada. Ahora estamos viendo obesidad desde los niños. Incluso estamos viendo pacientes diabéticos en niños, cuando antes no se miraba la diabetes tipo 2 en niños, sino que era la tipo 1. Ya cuando el páncreas estaba malito, entonces aparece el azúcar en estos niños, pero ahora estamos viendo que producto de la obesidad de esos niños están teniendo diabetes. Lamentablemente, ese es un gran problema, y yo siempre les digo a las madres o a los padres, los niños no nacen aprendidos. Los niños en el vientre no comen churros, no toman fresco, no comen chucherías. Nosotros, en cuanto vamos educando a nuestro hijo, podemos irle enseñando cuáles son las comidas saludables. Evitar en nuestras casas refrescos gaseados, evitar en nuestras casas churros, evitar en nuestras casas galletas, o sea, productos que son
con alto índice de carbohidratos. Es sencillo, la verdad es que es sencillo hacer que ese niño crezca saludable y no tenga problemas en adultez. Continuamos con las informaciones, y es que con la intensificación de los operativos policiales, la tarde-noche de ayer en Villanueva Cortés, se registró un enfrentamiento entre policías y dos individuos que se dedicaban a asaltar pasajeros del transporte urbano. Los policías, después del tiroteo, sometieron a los dos malhechores. Pero eso no es todo, vea usted, tremenda pelea la que protagonizaron seis mujeres en una pulpería en Siguatepeque. Desconocemos las razones, pero ahí hubo de todo. Desde los jalones de pelo, puñetazos, hasta botellazos. Increíble. Y usted no se despegue de nuestras pantallas, porque la aprobación de la pastilla anticonceptiva de emergencia ha generado controversia en varios sectores. Esto es Impacto BTV, el poder de la noticia. Gracias por continuar informándose con nosotros. Continuamos con las informaciones, porque el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un nuevo informe en relación a la productividad del Parlamento hondureño. ¿Cuáles son las reacciones? Cintia López nos las da a conocer desde la zona norte. Buenas tardes, Cintia, la escuchamos. Así es, muchísimas gracias, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV. Del Congreso que votamos al Congreso que tenemos. Así se titula el nuevo informe del CNA en relación a la productividad del Congreso Nacional. Para hablar acerca de este tema me acompaña el abogado Leonardo Pineda. ¿Cuál es su opinión referente a este informe que revela datos bastante asombrados, nos deja perplejos de los datos que arroja este informe? Bien, muchas gracias por la entrevista. Realmente hay que empezar diciendo algo. Tenemos un Congreso medianamente mejor que el que teníamos. Eso sí es verdad, por lo menos hay un poco más de transparencia, podemos conocer las cifras, ¿verdad? Pero sí nos asusta, nos alarma que todavía se siguen gastando cantidades bastante fuertes en comida y en bebida, o que 34 diputados no hayan hecho ni una tan sola moción legislativa, ¿verdad? Personas que están yendo a vegetar en el Congreso Nacional, o que hayan presentado una sola moción y sea el día de la baleada o el día de la tortilla y cosas como esas que realmente no tienen nada que ver en el país, y ahí están aquellas grandes deudas todavía en la parte legislativa, como derogar los pactos de impunidad, como entrarle a la derogación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. En fin, hay grandes leyes, grandes cosas que están pendientes todavía, por ejemplo, para que venga la SISI, al país, que todavía no están hechas. Entonces, contrasta, ¿verdad? Se ofreció mucho en campaña, pero todavía hay muchas cosas que están pendientes. Otro dato que asombra es que de 53 empleados permanentes que tenía el Congreso Nacional pasó a más de 400 de febrero a diciembre. Sí, esos son los datos que realmente uno no quisiera ver en ningún lado, ¿verdad? Obviamente eso es puro clientelismo político, personas que trabajaron en campaña que había que ocuparlas en algún lado y se contratan, y eso no debe pasar, ¿verdad? No es justo que el país siga pagando más burocracia, siga pagando más personas que de repente no llegan a hacer absolutamente nada al Congreso Nacional más que estar alabando, ¿verdad?, a los políticos de turno. Realmente eso no tiene que pasar. El Estado debe apostarle a reducirse, a eficientarse, a un menor gasto público, no a estarlo aumentando. Con este informe se revela entonces que sería necesario bajar la cantidad de diputados en el Congreso Nacional. Pues yo no sé si hay que hacer un análisis muy, muy técnico.
Bajar la cantidad de diputados también significa bajar la representatividad de las diferentes fuerzas políticas de un país, ¿verdad? Hay que analizarlo bien, pero que no trabajen sí es un problema. O sea, se ha expuesto miles de veces que los deberían de evaluar y les deberían de pagar por producción, por lo menos uno, dos, tres proyectos que sean proyectos de verdad en beneficio para la ciudadanía deberían presentar y no estar yendo solamente a levantar la mano y a cobrar un cheque. Eso no debe seguir pasando. Es decepcionante entonces lo que está pasando en el Congreso Nacional en relación a la productividad. No hay que meterlos a todos en un solo costal. Hay buenos diputados y diputadas, hay personas que están queriendo hacer bien las cosas, pero hay otros que sí dejan mucho que desear y eso es lo que queremos, que todos realmente lleguen a trabajar en el bien del país. Muchísimas gracias al abogado Leonardo Pineda, representante de sociedad civil en la zona norte del país. El informe a esta hora, retorno con ustedes al Estudio Central. Mientras tanto, la dirigencia de la economía social está sumamente preocupada porque en solo lo que va de este año 2023, el costo de la canasta básica alimenticia ya refleja un aumento del 15%. Incrementos que se han experimentado en el transcurso de este año, podemos hablar de un 15%, porque sí es bastante preocupante que productos de la canasta básica, llámese los lácteos, por ejemplo, que están por encima de una libra de carne, una libra del precio de una libra de lácteos, ya difícilmente la gente puede llevar ese producto tan básico hacia el de su hogar. Otra cuestión es el incremento de los huevos también, y sin esperanza de que haya alguna rebaja, ya que, bueno, según informaciones, hay varios países que están siendo afectados por la gripe aviaria, y eso también trae costos bastante elevados para las empresas que producen este producto. Y lo otro, pues, también es parte de que de repente los grandes productores no quieren disminuir sus utilidades. Continuamos con las informaciones, y así los economistas aseguran que en la parte social es positivo que se pretendan ampliar los días de pre y post natal para las mujeres e incluir a sus parejas, pero ese beneficio podría causar un grave problema económico a las empresas, ya que en el país la mayor parte son MIPYMES. Y esa es una tendencia mundial en vista de que la tasa de natalidad, sobre todo en las economías avanzadas, se está reduciendo. Entonces, una forma de incentivar a que las mujeres vuelvan otra vez a procrear es dándole incentivos para que ellas hagan esta actividad. Entonces, dentro de esto está la prolongación del periodo de tanto de pre como de postnatal, y además de eso, y ahora incluir al hombre también para que también fortalezca la unión familiar. Desde el punto de vista social considero que es correcto, pero desde el punto de vista ya económico hay que analizarlo mucho más, puesto de que esto ya representaría un costo social para las empresas, fundamentalmente porque ahora tendrían que pagar ese tiempo adicional, lo tendrían que pagar sin que la trabajadora esté en sus labores, pues igualmente el trabajador. Entonces, igualmente el Seguro Social tendría que incrementar las incapacidades, tanto ahora a la esposa como al esposo, por este tiempo que van a estar en suspensión. Ahora, hay que reconocer que Honduras no existe esa cultura. La mujer sí, obviamente tiende a cumplir los 40 días y el plazo que señalan tanto el pre como el postnatal, pero en el hombre no existe esa cultura. Mientras tanto, los representantes del sector de maquila del país aseguran que de aprobarse la ampliación del pre y postnatal provocaría un desincentivo para contratar a las mujeres en este sector, ya que esto altera los costos de producción.
porque dentro de la población económicamente activa, solo el 30%, la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral es de alrededor de un 35%. Claramente la medida es regresiva y adversa. Me parece a mí que esa medida, que ya existe en otros países, pero sobre todo en países del primer mundo, cuyas economías son intensivas en capital, o sea, la economía no son las personas los principales actores. En economías como las nuestras, que son intensivas en mano de obra, la medida es letal, porque nos sitúa en una posición adversa, poco competitiva, frente a países que no tienen esta medida. Entonces, me parece a mí que lo fundamental es orientarse a resolver el problema de empleo. Allá en el mediano plazo, en el largo plazo, habrá que ver si amerita, pero en este momento nos desvía, crea un enorme desincentivo para la inversión. Otro orden de noticias, dirigentes del Partido Liberal de Honduras aseguran que el haber derogado la ley de empleo por hora ha venido a generar más pobreza en el país, ya que las oportunidades que se daban bajo este instrumento prácticamente se perdieron, dejando sin nada a los hondureños que actualmente buscan una oportunidad de empleo. Nosotros, en lo personal, los pronunciamos en contra de que se derogara la ley del trabajo por hora, y lo hicimos también como partido, porque creemos nosotros de que es una ley que sí debe de existir, porque aquí hay épocas en que se contrata mucho trabajador de forma temporal, y que ese era un instrumento para poderlo hacer de forma legal. Lo que nosotros pedimos y al Congreso es, y al gobierno, que se regulara y que se hiciera, que hiciese que se cumpliera también, porque muchos empresarios, algún sector de los empresarios, utilizaron esta ley para explotar a los jóvenes, a los trabajadores, ¿verdad? Pero si se elabora una ley de contrato por hora de forma tripartita entre gobierno, trabajadores y sector empresarial, y se hace que se cumpla y que ambos sean beneficiarios de ella, no habría ningún problema. El problema fue en la forma que la crearon y en la forma que la derogaron, que lo hicieron a matacaballo, cumpliendo nada más intereses de grupos, porque fue un grupo encabezado por Juan Barahona en el Congreso como un ex sindicalista que propusieron esa ley y exigieron que se derogara. Mientras tanto, la diputada por el Partido Libertad y Refundación, Silvia Ayala, asegura que ha presentado un anteproyecto de ley, esto para poder reformar el Código del Trabajo, que consiste en agregar 200 enfermedades laborales más a las 36 que ya contiene este estatuto jurídico. Por estas razones es que el día de ayer introduje al Pleno del Congreso Nacional el proyecto de ley de salud en el trabajo que me fue entregado el martes de esta semana por la colectiva de mujeres hondureñas CODEMU, una organización de mujeres que durante años trabajó todo lo que es el tema de la salud en el trabajo, precisamente porque el Código del Trabajo vigente en Honduras data de 1959, o sea que en aquel momento no había la posibilidad de regular lo que es el trabajo en call center, lo que es el trabajo en textilera, lo que es el trabajo en maquila, jornadas 4x4, jornadas 5x2, o sea, estamos hablando de jornadas de trabajo de más de 12 horas, donde los trabajadores, las trabajadoras, están realizando movimientos repetitivos sistemáticamente, los que les produce enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades de artritis degenerativa, enfermedades que tienen que ver con lesiones a su espalda, enfermedades también que hay en los call centers y la maquila, producto de la necesidad de los trabajadores y trabajadoras de acceder al bono que se da por no utilizar más de 10 minutos en toda su jornada laboral para ir al baño. O sea, son condiciones inhumanas a las que son sometidos muchos de los trabajadores y trabajadoras, pero para poder acceder a ese bono, estas personas muchas veces no van al baño y eso les produce otra serie de enfermedades y de riesgos a su salud.
Y a esta hora de la tarde tenemos importantes informaciones porque Tigo lanzó su programa IT Factor con el objetivo de retar a los mejores estudiantes y profesionales recién graduados de las universidades del país a demostrar sus habilidades para formar parte de la familia Tigo. IT Factor es un programa innovador que está dirigido a los mejores estudiantes universitarios de las carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería en Mecatrónica. Son estudiantes que hayan cursado al menos el 75% de su carrera universitaria o jóvenes profesionales recién egresados de estas carreras. ¿Cuáles serán los beneficios o las oportunidades que se le darán a estos estudiantes seleccionados? Una vez que hayan completado una serie de retos, los mejores 10 candidatos van a tener la oportunidad de firmar un contrato de trabajo con nosotros, donde brindaremos un programa de desarrollo profesional acompañado de un liderazgo cercano, capacitación, mentoría y acceso al único data center comercializable con categoría Tier 3. ¿Qué tipo de ingenierías podrán optar a este plan, a este programa de Tigo? Ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en mecatrónica. ¿Dónde pueden abocarse los interesados en ser parte de este programa? La convocatoria está abierta a partir de hoy. Estará disponible para que ustedes puedan ingresar durante un mes. Esta información estará en todos nuestros sitios web, en nuestra página principal. Podrán encontrar mayores detalles del programa, así como el enlace para poder inscribirse. Y continuamos con las informaciones porque el Grupo Financiero Atlántida y el señor Guillermo Bueso fueron reconocidos por su capacidad empresarial como ejemplo de gestión efectiva y liderazgo a futuro en la región. Grupo Financiero Atlántida y el señor Guillermo Bueso fueron reconocidos en el reportaje Gigantes de Centroamérica y República Dominicana por la revista Suma. En esta edición, la revista reconoce a aquellas empresas de capital local que durante años han marcado huella en sus respectivos sectores y con el paso del tiempo se han convertido en nombres que representan lo mejor de sus países y su cultura empresarial. Y a su vez, son reconocidas las empresas que nacieron en alguno de los 6 países de América Central, cruzaron fronteras y tienen sólidas operaciones en diversos mercados. Este reconocimiento implica además el gran talento y la gran capacidad empresarial de cada uno de los países del área al ser ejemplo de gestión efectiva, visión y liderazgo positivo. Y este grupo precisamente es Grupo Financiero Atlántida, que destaca como gigante al ser una de las empresas que logra su expansión posicionándose como jugador importante en la región. En el caso de Guillermo Bueso, es reconocido por la revista Suma por su visión y enfoque a la transformación digital y ha logrado que Banco Atlántida se convierta en el pionero en la emisión de fondos de inversión en El Salvador. Por otro lado, la Asociación de Productores de Leche y la USAID firmaron ya un convenio de apoyo por $8 millones para poder minimizar los impactos del cambio climático en la producción de leche y en el sector de lácteos a un corto y mediano plazo. Heifer, USAID, TSM, hemos iniciado un proceso porque hemos encontrado que el sector lácteo en los próximos años va a enfrentar crisis climática, ¿verdad? Lo estamos empezando a vivir ahorita. Eso significa que nos ha disminuido la producción de leche enormemente y por eso tenemos que buscar estrategias, uniones, ya sea con el gobierno de la República o organismos internacionales. Se hizo una inversión de más de $200 millones en los próximos años. Iniciamos con 12 centros recolectores de leche que le venden a la industria láctea y que se ha apoyado a una buena cantidad de productores y que estamos prácticamente comprometidos con el consumidor y con los productores. Este año va a ser bien difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando el año del niño. Hay una reducción enorme en la producción de leche, por eso ustedes ven impacto en los quesos. El aumento de precios en los quesos es derivado de que hay una producción baja de leche. Y para eso con el gobierno buscamos estrategias como ser los contingentes de leche para suplir la demanda nacional y para que el consumidor no le haga falta leche.
Y ponga mucha atención porque este seguramente será el tema de la semana. Walter Pérez dialoga en estos momentos con la diputada Maribel Espinosa, quien se muestra en contra de la comercialización de la PAE luego de que el Ejecutivo aprobara el mismo. Buenas tardes, Walter. Le escuchamos una vez más. Muchas gracias, compañeros. La diputada Maribel Espinosa me acompaña en estos momentos. Diputada, se ha aprobado, se ha firmado ya la venta y comercialización de la PAE. ¿Cómo analizar esto desde el punto de vista del Congreso Nacional? Bueno, es una decisión del Poder Ejecutivo. La señora presidenta tomó la decisión el día de ayer. La respeto por ser la titular del Ejecutivo. Sin embargo, en mi opinión personal, el uso de la PAE debió haber sido bien restrictivo, no de la manera abierta que fue aprobado, porque falta a la par un programa amplio de educación de las niñas, de las jóvenes, que es necesario. Aquí le interrogante, perdón, diputada, ¿se la venderán a menores de edad cuando esas jóvenes salen embarazadas? Es que a eso me refiero. Si no hay un programa a la par de regulación, va a ser de uso indiscriminado. Y yo soy pro vida. Estamos hablando de los derechos del que está por nacer. Y el uso de la PAE en ciertas etapas de la gestación puede ser un crimen. Entonces, para mí, era un tema que había que tomar la decisión, pero de manera integral, no de la manera que lo hicieron, de manera general, sin dejar las salvaguardas, sin dejar las regulaciones que se requieren. ¿Se habrá aprobado muy aligeradamente esto? Creo que sí, creo que en el contexto del Día Internacional de la Mujer y para obtener algún grado de popularidad lo está haciendo. Sin embargo, creo que las decisiones deben de tomarse muy seriamente, muy responsablemente. Y más cuando se está hablando de la vida, una vida que, como usted lo manifiesta, está por nacer. Así es que ahí, de acuerdo a eso, se lesionan derechos del que está por nacer. Porque depende hasta qué momento de la gestación puede utilizarse. Entonces, al dejarse abierto, necesito ver el proyecto de decreto ejecutivo. Sin embargo, de acuerdo a las noticias, quedó de manera general y eso puede traer otros problemas. Muchas gracias a la diputada Maribel Espinosa, muy clara y acertada su análisis en torno a este tema de la píldora. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Gracias, Walter, por la información. Y ahora en otros temas, a pesar de que las represas de la capital cuentan ya con todo el abastecimiento de agua potable para poder llegar a los barrios y colonias, allá las autoridades del Sanaa han dicho que habrá un racionamiento de cada 3 días. Pero Valery Bulnes nos tiene todos los detalles a esta hora. Con usted, buenas tardes. Muchísimas gracias, compañeros en estudio. En este momento nos acabamos de movilizar a otra área de la capital para poder entrevistar a Arturo Troches, quien es gerente de la OMAX. Gerente, coméntenos qué problemática podría enfrentar la capital para los próximos meses en cuanto a las sequías. Buenos días, estimada periodista. Buenos días también a su amable audiencia. Nosotros hemos tomado todas las consideraciones para que los capitalinos no padezcan de la acostumbrada crisis de agua. Hoy en día estamos haciendo entrega del servicio de agua potable cada 3 días. El año pasado, a esta fecha, el servicio de entrega de agua, de suministro de agua, era cada 5 días. Y la siguiente semana, el año pasado, para la fecha de la siguiente semana, el año pasado, estaba a 7 días, cada 7 días. Nosotros vamos a conservar durante todo el verano el suministro de agua a cada 3 días, ¿verdad? Y en las zonas que carecen de una conexión formal a la red municipal, vamos a dotarles de agua por camión cisterna, por un programa interinstitucional que estamos conformando de manera de poder servir, ayudar a nuestros hermanos que carecen de una conexión al sistema. Considerando lo que me acaba de decir, que prácticamente los capitalinos van a
ser beneficiados con abastecimiento de agua cada 3 días. ¿Cuentan las represas a nivel capitalino con la capacidad necesaria para poder brindar este servicio? Es una buena, muy buena pregunta. Hoy en día el embalse de Los Laureles está registrando un 60% de su volumen total de almacenamiento. El año pasado este embalse estaba registrando 38%, de manera que tenemos un poco más de un 20%, ¿verdad?, si lo comparamos con el año pasado. El embalse de Concepción hoy en día está operando con un nivel de 68%. El año pasado, a esta misma fecha, ese embalse tenía un 48%. Tenemos un 20% más, ¿verdad? De manera que eso nos da tranquilidad y le debe dar tranquilidad al ciudadano. Bueno, muchísimas gracias al gerente de la UMAX, Arturo Troches. Y bueno, con esto nosotros retornamos. Bien, y así llegamos al final de este espacio de noticias, Janet. Por supuesto, hemos llegado ya al final. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Los esperamos en punto a las 7 de la noche en nuestro noticiero estelar. Buenas tardes.